He aquí a la sierva del Señor. Hágase a mí de acuerdo a tu palabra. Ha nacido un salvador. ¡Este es mi mundo! ¡No voy a compartirlo con un infante! ¡No hay lugar para dos reyes aquí! ¡Como un escorpión recién nacido, lo aplastaré! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Matad! La matanza de los inocentes fue en vano. En la aldea de Nazaret, el niño Jesús nació para la humanidad. En Galilea, Juan el Bautista predicaba contra los pecados de Herodes, el César. ¡No tengo miedo de tu poder en la tierra, Herodes Antipas! ¡Si yo no te prevengo, entonces morirás en pecado! ¡Y el Señor va a pedirme que rinda cuentas de tu vida! ¡Arresta al profeta! ¡Yo pido que lo arreste! ¿Qué? ¿Pides? Esa es una palabra fuerte, corazón mío. Debes recordar, Juan tiene razón. Según las leyes de Moisés, hemos pecado. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor. Jesús de Nazaret, protagonizada por Robert Powell como Jesús. Artistas invitados: Anne Bancroft como María Magdalena, Ernest Borgnine como el centurión, Claudia Cardinale como la adúltera, Valentina Cortese como Herodías, James Valentino como Simón Pedro, James Earl Jones como Baltasar, Stacy Keach como Barrabás, Tony Lobianco como Quintilo, James Mason como José de Arimatea, Ian McShane como Judas, Laurence Olivier como Nicodemo, Donald Pleasence como Melchor, Christopher Plummer como Herodes Antipas, Anthony Quinn como Caifás, Fernando Rey como Gaspar, Ralph Richardson como Simeón, Rob Steiger como Poncio Pilato, Peter Ustinov como Herodes el Grande, Michael York como Juan el Bautista, Olivia Hussey como María, Cyril Cusack como Judá, Ian Holm como Ceras y Giorgo Boyagis como José. Pero Jesús
hemos sabido siempre que no fue por nosotros que vino a la tierra. Como quisiera poder vivir más. Hágase la voluntad de Dios. Manos. Clamé al Señor y Él me respondió. Yo clamé y Él oyó mi voz. Descendí a las ciudades debajo de la tierra, hacia la gente del pasado. Pero Él levantó mi vida del sepulcro. Escucha, oh Israel. El Señor es tu Dios. El Señor es uno. Escucha, oh Israel. El Señor, nuestro Dios. El Señor es uno. Habéis nacido a una nueva vida. Debido a vuestro arrepentimiento, el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija. Id en paz. Id en paz. Él os perdonará si en verdad lo hacéis de corazón. Abrid vuestros corazones, preparaos para la llegada del reino. Dejad que purifique vuestros corazones. Perdóname, he pecado, ayúdame a ser fuerte. Sé fuerte. Thank you.
Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Purifica esta agua. Andrés, Felipe. He ahí el Cordero del Señor, quien toma sobre sí los pecados del mundo. Ahora debéis seguirlo a él, no a mí. Isaías ahora. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer, Rabí? Ya se acerca alguien. ¿Quién es? ¿No es el hijo de José? Sí, de José el carpintero. El carpintero, Dios lo tenga en su seno. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos. Pregonar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Y para poner en libertad a los quebrantados. Así como proclamar el agradable año del Señor. Amén. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. ¿Las Escrituras se han cumplido? ¿Qué está diciendo? Dijo cumplido. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¿De qué hablas? La profecía que leíste solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. Sí, con la llegada del reino de Dios. El reino de Dios no viene en forma prevista por el hombre. Arrepentíos. Y creed en las buenas nuevas.
El reino de Dios. Por fin. Está ante vosotros. ¿Qué dice ese blasfemo? Este hombre está loco, lo habéis oído. ¡Quítate la escritura! ¡Sí, quítasela! ¡Tengo todo tocada! ¡Quítatela! ¡No debe tocar la escritura! He oído cosas respecto a ti. Lo siento. Lo siento. Un profeta no es aceptado nunca en su país. Bienaventurados los que de mí no se avergüencen. En vuestros oídos, las escrituras han sido cumplidas. ¿Qué está pasando en la sinagoga? Vamos a ver, están haciendo un gran escándalo. ¡Rabí! ¡Debes detenerlos! ¡No puedes dejar que esto pase! ¡Rabí! ¡Ellos no entienden! ¿Quién es este hombre? ¡Andrés! ¡Maestro! Nos dijeron que nos presentáramos a ti. Soy Andrés de Caperno, pescador de oficio. Pero ahora, seguidor tuyo, si me aceptas... Él es Felipe. Fuimos enviados por Juan el profeta, el bautista. Acaba de ser preso por el rey Herodes Antipas. Andrés. Felipe. Venid conmigo. ¡Vamos! Y decidme, ¿cuándo fue arrestado Juan? En cuanto regresó a Galilea. Tenía que volver. Había mucha gente esperándolo allá. Helo ahí. El mar de Galilea y Caperno, donde yo nací, es una aldea de pescadores. Pero también tiene la sinagoga más grande de Israel. Puedes quedarte en casa de mi hermano. Es un buen hombre, Simón Pedro. Mandamientos que Dios dio a Moisés hace tanto tiempo no deben permanecer en piedra muerta por mentes impensantes. ¿Piedra muerta? ¿Las tablas de la ley, piedra muerta? ¿Acaso te refieres? La piedra es donde está escrita la ley. Pero la ley misma está viva. Y las cosas vivas cambian constantemente. Pero nuestra ley es eterna. No puedes cambiar la ley de Moisés. Así es, la ley está aquí. ¡Claro! Sí, la ley está aquí. El hombre está hecho de carne y hueso. Es hombre y cambia. ¿No sigue siendo el mismo hombre?
Dios quiere escribir la ley en vuestro corazón. Rabí, tú dijiste que habías venido para darnos la buena nueva. ¿Es esta la buena nueva? Que la ley tiene vida como el hombre. La buena nueva que os traigo es esta. Vuestro cautiverio ha terminado. ¿Qué quiere decir con que terminó nuestro cautiverio? ¿Cuál cautiverio? Cautiverio en pecado. Dios cumple la promesa que hizo a nuestro pueblo Israel y se reconcilia con los hombres. Dios viene a vosotros. A todos vosotros. Hasta el más desdichado. No cerréis la puerta en su rostro. ¡Señor del fuego! ¡Jesús de Nazaret! ¡Escúchame, escúchame! ¡Señor, señor del fuego! ¡Escúchame! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! El demonio siempre ha tratado de arrojar al fuego y al agua para destruirlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de mi hijo. ¡Satanás! ¡Abandona! Padre. Hijo. Padre. Alabado sea el Señor. Todos somos pescadores en la familia. Andrés nos conoce bien, pero yo fui enviado para aprender. Para lo que estuvieras capacitado. ¿Y qué has aprendido? Pues que dos y dos son cuatro. A veces. Que la mayoría de la gente está aquí para ser vapuleada. Que es bueno llevarse bien. Que el nacimiento es el principio de la muerte. Pero debe haber más para un hombre entre el nacimiento y la muerte. Hoy, cuando te oí predicar, comencé a entender y me dio esperanza. A través de tus palabras, las viejas escrituras parecen cobrar vida. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la ley esté viva, escrita en nuestro corazón,
no esculpida en piedra. ¿Cómo te llamas? Juan, hijo de Zebreo. Juan, quédate con nosotros. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A un lado, idiota! ¡Porque no entendéis lo que se os dice! Ese es mi hermano, Simón Pedro. Y ese es mi hermano, Santiago. Gritando otra vez, enojado como siempre. ¿Qué pasa con vosotros? ¡Sois unos bestias! No hable en serio, es un buen hombre. ¿Qué pasa, hermano? ¿Pescaste poco? ¿Pesqué poco? ¡Nada! Lo único que pescamos hoy en día son los tributos romanos. Mientras estamos fuera sudando, despedazándonos las manos con las redes, el maldito recaudador se lleva la mitad y se lo da a los romanos. ¡Sanguijuelas! ¡Ve, hermano! ¡Ve y di a ese gusano, a ese descarado recaudador de contribuciones, Mateo, que si quiere sacarme más dinero, ponga peces en el lago! Simón, este es el hombre de quien te hablé. El hombre que Juan mencionó. Juan el Bautista. ¿Qué? ¿Otro santo varón? ¿Eres otro de esos que nos dicen que tengamos paciencia? ¿Y nos prometen que llegarán mejores tiempos? ¿Qué me dices ahora? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Quién llenará sus barrigas? Hablan y hablan mientras todos morimos de hambre. Encuentra un santo varón que ponga fin a eso. Quizás entonces escucharé. Sal de nuevo. Yo te acompañaré. ¡Acabamos de llegar! ¡Saca esa red del bote! Por favor, Simón, haz lo que dices. ¿Por qué siempre escuchas a esas personas? ¡Sin conocer solo hablar con ellos! ¡Simón! ¡Por favor! Mirando. Ven. Puedes predicar a los peces. ¡Soltad la amarra! ¡Salimos de nuevo! Sígueme. Vamos, Jacobo. Y atrapamos estos pescados. ¡Es un milagro! ¡No es un milagro!
Solo Dios puede obrar milagros. Eso es blasfemia y ellos lo creen. Debemos ir a hablar con él. ¡Buena pesca! ¡Ya no hay lugar para más gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Basta! Llevo 4 años pescando y nunca vi pesca tan grande. Más. Así que fueron milagros, ¿verdad? Y una buena pesca. Inspirada por un profeta, ¿cómo se llama? ¿Jesús? Fuera. Se hospeda con Simón Pedro. ¿Lo conoces, el pescador? Lo conozco, sí. Me debe contribuciones retrasadas. Apártate. Bien, bien, bien. Pues si hubo una buena pesca, podrá pagar, ¿no? El reino del cielo es como un tesoro oculto en un terreno. Un hombre lo encuentra y en su alegría gasta todo lo que posee para comprar ese terreno. Es como un mercader que busca perlas finas. Haya una perla de gran valor y vende todo para conseguir esa perla. Todos vosotros sois pescadores. Bien, el reino del cielo es como una red, una gran red arrojada al mar. De pronto está llena. Está casi reventando. Debéis pedir a otras lanchas que os vengan a ayudar. Todos trabajan juntos. Felices, exaltados. Es un momento de alborozo, de gozo por lo que Dios ha dado generosamente. Pero un día, Dios os pedirá cuentas por el regalo que ha dado. Están preparados. El reino del cielo se ha acercado. ¡Rabí! Dices que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero cuándo será exactamente? Cuando veis las nubes que vienen del oriente, decís va a llover. Y así es. Y cuando sopla el viento del desierto, decís va a hacer calor. Y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no podéis leer los signos de los tiempos? El reino del cielo está aquí. Ahora. ¿Qué hace él aquí? Es Mateo, el recaudador de impuestos. Hacedle salir. Pedro, tu amigo Mateo está aquí. ¡Vete! ¡Estás manchando esta casa! ¡Eres un recaudador hipócrita! ¡No tienes cabida aquí! ¡Fuera! ¡Hablo de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, gusano! ¡No, Simón! ¡Basura! ¡Gusano! ¡Simón! ¡No la quiero mancillada por ti! Oí que tuviste buena pesca, Simón. Hablaremos luego de ello, ¿te parece? ¿Pero qué hay de ese amigo tuyo? Ese nuevo predicador o maestro o lo que sea. No me está permitido hablar con él.
No. En mi casa, no. Al parecer no eres bienvenido aquí. No sé tu nombre, pero sé lo que haces. ¿Lady? O Mateo, me conocen por ambos nombres. Y por otros. Tenemos que vernos en un lugar donde ambos seamos bienvenidos. ¿Está lejos tu casa? ¿Por qué preguntas? Quisiera cenar contigo esta noche. ¿Entrarías en la casa de un pecador? A cualquier casa donde fuese bienvenido. ¿Bienvenido? ¿Oísteis? ¡Abrid paso! ¡Aguardad! ¿Qué estáis haciendo? ¡Esta es mi propiedad! ¡Tiene que ver al nazareno! ¡Dejad pasar a estos reservos! ¡Ayúdame! He estado paralítico 20 años. Es el castigo de Dios, la maldición por mis pecados y los pecados de mis padres. Tus pecados son perdonados. ¡Rabí, no puedes hablar así! ¡Estás blasfemando! Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar pecados. Él no puede sanar. Levántate y vete a tu casa. Darse cuenta del escándalo que causaría. Pedro, díselo tú. Ah, se lo he dicho. Díselo de nuevo. Todos están hablando de ello. Algunos fariseos, supongo. Ellos conocen la ley. Los recaudadores no pueden entrar ni a la sinagoga. Cualquiera que se asocie con ellos es igual de profano. Sí, de acuerdo a los fariseos. Pues sí. Bien. Ese es su argumento. Pedro, dile de nuevo. ¡Se lo he dicho! ¿Qué queréis de mí? Dije que Mateo era mi más feroz enemigo, que odio a Mateo, pero todo lo que dijo Jesús fue, ¿por qué no te nos unes también? Andrés. Andrés, no soy como tú. Yo no soy seguidor de profetas y sacerdotes. Yo tengo familia en quien pensar.
Tú seguiste al Bautista, ahora sigue a este. ¡Pedro! ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me lo trajeron aquí? ¡Esta es mi vida! ¿Mis redes? ¿Mi barco? ¡Andad! ¡Seguidlo! ¡Pero a mí dejadme! Bien, vamos. No se puede hablar con él cuando está así. Vamos. Aquí es donde pertenezco. Maestro, es escandaloso que comas con estas personas. No sabes quiénes son. Hemos vivido honradamente, hemos hecho sacrificios para observar la ley. Son ladrones, prostitutas, usureros, gente atea y violenta. Y tú te sientas con ellos a comer. Se pasan la vida en orgías y perversiones. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Pueden entrar al reino del cielo antes que vosotros, incluso. Escucha, maestro. Si comes con todas esas personas, te van a contaminar. Toda la aldea te abandonará. Jacobo tiene razón. Jacobo, el corazón del Señor es piedad. ¡Miren quién llegó! ¡Jesús está aquí! La paz sea con vosotros. Gracias por venir a mi casa, Rabí. Eres bienvenido. Silla para el Rabí. ¡Apártate! No, no te apartes, me sentaré ahí. ¡Limo! Él es mi hermano Jacobo. Está en el mismo negocio que yo. Bebo por ti, en el nombre de todos. Queremos oír tus palabras. Por favor, háblanos. No. Comamos primero. No, que lo decida él. ¡Que hable! ¡Sí! ¡Vamos a comer primero! Queremos escuchar tu palabra, Rabí. Dinos quién eres. ¡Hable! ¡Habla, Rabí! ¡Sí! No. Quisiera contar una historia. ¡Silencio, mi historia! Sentado. Cierto hombre tenía dos hijos. Y un día el menor de los hijos dijo a su padre: dame mi parte de la hacienda ahora. Y el padre dividió la hacienda entre sus dos hijos. Después de algunos días, este hijo menor partió a una provincia lejana. Y ahí desperdició toda la hacienda que tenía, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, una grande hambre vino a esa provincia
y empezó a sufrir la escasez. Persuadió a un granjero para dejarlo alimentar a sus puercos. Pero su hambre era tanta que hasta las algarrobas que comían los puercos le parecían buenas. Y aún así, nadie le daba nada. Finalmente, el joven, volviendo en sí, se dijo: en casa, los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente, aún para guardar. Y aquí yo perezco de hambre. Regresaré a casa y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. Y entonces partió. Todavía estaba a alguna distancia de su casa cuando su padre lo vio venir. Y tan movido estaba la misericordia que corrió hacia su hijo, echóse sobre su cuello y lo besó. El joven dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Mas el padre llamó a los siervos y dijo: sacad el principal vestido de la casa y vestidle con él. Poned anillo en su mano y zapatos en sus pies. Matad el becerro cebado. Debemos celebrar con una fiesta. Mi hijo muerto era y ha revivido. Ahora bien, el hijo mayor, en ese entonces, trabajaba en el campo. Y al volver ese día a la casa, oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó de qué era aquello. Este se lo dijo. Y entonces, el hijo mayor se enojó en grado sumo, tanto que rehusó entrar en la casa. El padre salió a rogarle que entrase, pero no quiso escuchar. He trabajado para ti todo este tiempo, todos estos años, y nunca he desobedecido. Y en todo este tiempo ni siquiera me has dado un miserable cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido toda tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro cebado. Por favor, dijo el padre. Por favor, trata de entender. Tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pienso que es justo tener una celebración. Tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Perdóname, maestro. Solo soy... un hombre estúpido.
Augustus! ¡Libéralo, Herodes! ¡Libéralo! Juan. Juan. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Es solamente por haber violado los votos matrimoniales? ¿Es eso? Porque he pensado arrepentirme. Juan, ¿eso te satisfará? ¿Crees que de veras me hace feliz verte aquí, pudriéndote en la oscuridad y oyendo los gritos de esa gente fuera del palacio? ¿Por qué no atiendes a razones? Hay trabajo para ti aquí, en este reino desdichado. Sí, es poder lo que tú quieres. Puedes tener poder. Poder para construir, no para destruir. Mi tarea ha sido preparar el camino para aquel que habrá de llevar la corona. ¿Quién es ese hombre? ¡Ese profeta de Galilea! ¡Es a él a quien debiera estar hablando! No temas el derrocamiento de tu trono. Antes de que cambien los reinos, los hombres deben cambiar. ¡Ah! Tú dices eso, sí. Pero he escuchado a esos necios afuera. Lo que los guías intentan y sus seguidores persiguen no es siempre la misma cosa. Esa multitud tuya necesita que alguien la controle. Juan, si te pongo en libertad, ¿qué es lo que harías con tu libertad? Seguiría aquel cuyo camino he preparado, como muchos otros que ya lo están siguiendo. Pero nunca me pondrás en libertad. Libera a Juan. ¿Juan? Sí, envíalo lejos, muy lejos. Envíalo a Egipto, tienes razón. ¿Qué daño nos puede hacer allá? Después de todo. Sí, mañana. Sí, mañana es tu cumpleaños. ¿Qué mejor presente podrías darte a ti y a tu pueblo? Un gran gesto de clemencia. Ya veo. ¡Oh, qué
mujer tan notable eres! ¡Cuán rápido cambia tu corazón! Una vez libre y en camino a Egipto, sencillamente podría sufrir un infortunado accidente. ¡Qué imaginación, rey mío! ¡Qué rápido viaja tu imaginación! ¿Imaginación? No olvides que yo siempre he leído tu mente. No olvides que yo también leo tu mente, mi señor. Herodes, ¿qué presente quieres que te dé en tu cumpleaños? ¿Qué crees tú que me gustaría más? ¿Salomé? ¿Lo ves? Sé leer tu mente. Penséis que he venido a traer paz en la tierra. ¿No he venido a traer la paz? Sino una espada. He venido a sembrar la discordia entre un hombre y su padre. Entre una hija y su madre. Los enemigos de un hombre serán miembros de su propia familia. Quizá diréis, dejamos nuestras posesiones para convertirnos en tus seguidores. Y en verdad os digo que quien haya dejado hogar, padre, madre, esposa, hijos, tierra, por el reino de Dios, será recompensado 100 veces más en la tierra y heredará el reino de Dios. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero si un hombre perdiera la vida por amor a mí y por el evangelio que os traigo, la salvará. Ya que son postreros los primeros,
y primeros los postreros. Así que no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde se vuelven herrumbrosos y los ladrones se aprestan a robar. Acumulad tesoros en el cielo, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Mi nombre es Jairo. Soy de los más antiguos de la sinagoga. Mi hija está muriendo. Te suplico. Ven a poner tus manos sobre ella para que pueda vivir y curar. Llévame a ella. Señor, tu hija ha muerto. No llores. No está muerta la niña. Solo duerme. ¿Quién eres tú para venir a hacer bromas? La hemos visto morir, y tú no. Calma, calma, Tomás, calma. Algo de comer. Quiero.
Sígueme entonces. ¿Cómo? ¿Dejar mi trabajo y...? Sí. Y Jairo, ¿me das a tu siervo para que sea mi discípulo? Con gusto, maestro. Y me alegro por él. ¿Tienes dudas acerca de seguirme, Tomás? No. Creo que no las tengo. Mujeres. Pregunto, ¿por qué no hacen caso? Dije a mi esposa que no me iría por mucho tiempo. En todo caso, la pesca es mala, ¿por qué no marcharse? Yo le dije que volvería en primavera. No le mientas. Ni aquí tampoco. ¿Yo? Sí. Lo sabes muy bien. Nunca volverás. Volveré. No la harás. Nunca. No volverás a pescar. No volverás a embriagarte. Ni volverás a vivir en Cafarnaúm. Ninguno lo haremos. No volveremos a ser los mismos. Y tampoco lo será la vida de todos en el mundo entero. Y sabemos por qué. Seremos los primeros en saber. Ha ha ha!
Cuando haya danzado, ¿qué es lo que me dará? Cualquier cosa que quieras pedirme. Hasta la mitad de mi reino. La princesa va a bailar. Thank you.
que yo quiera. Sí. Lo que quieras. Quiero la cabeza del Bautista. No. Lo prometiste. No, eso no. Sí, lo prometiste. Lo prometiste, sí. Lo juraste, mi señor. Frente a todos los invitados. De modo que el rey Herodes no cumple sus promesas. Sí, tienes que hacerlo. Dijiste que lo que yo quiera, lo prometiste. No. Sí. No. Un rey gobernará en equidad y príncipes regirán en justicia. Entonces los ojos de aquellos que no pueden ver no estarán cerrados. Los que hacen sus obras en la oscuridad clamarán: ¿quién los ha visto? ¿Quién nos conocía? ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Cabeza cercenada como a un conejo, y la regalaron a una danzarina. Solo matándolo podía Herodes aspirar a silenciarlo, pero yo todavía lo escucho. Debemos vengarlo. ¿Venganza? Mala política, amigo mío. Si matamos a Herodes, ¿quién lo reemplazará? Yo te diré. Otro sirviente de Tiberio, un procurador romano como Poncio Pilato. ¿Qué hacemos entonces? ¿Someternos? ¿O volvernos soldados de Roma como los sirios y los griegos? No. Los romanos saben que no gobernarán Galilea. Sé que golpeamos en la oscuridad, pero llegará la hora en que Dios nos mande a nuestro guía y entonces haremos una guerra abierta. ¿Hablas de una guerra verdadera? ¿El pueblo de Israel solo contra el imperio romano? Hermanos, eres Judas Iscariote. Le he pedido que les hable. Escuchad lo que dice sobre Jesús de Nazaret. ¿Jesús de Nazaret? ¿Lo conoces? Lo he escuchado predicar muchas veces. Y he visto la clase de poder que tiene. ¿Crees que podamos depositar nuestras esperanzas en él? ¿Por qué me haces esa pregunta? Juan la contestó. ¿Recuerdas lo que el Bautista dijo? Doy testimonio de que este es el hombre. Di a mis amigos y discípulos que lo sigan y proclamen en su nombre el reino del cielo. Lo sabemos. Pero es posible que sea él, sacerdote y rey, quien guiará a nuestro pueblo de Israel. ¿Podría ser el Mesías prometido del Señor? Es mi creencia. Que si un día el pueblo de Israel encuentra a un Mesías, será él. No me cabe duda. Pero no os suplico permitidle que cumpla su misión. Ese es mi consejo. Yo intento seguirlo. Y espero que quiera aceptarme como su discípulo. Te creo, Judas. ¿Estarás en contacto con nosotros?
Si lo deseas. La paz sea contigo, Juan. Aunque tu sangre esté clamando venganza, que tu alma encuentre descanso en la gloria de los justos. Descanse en paz. Paz eterna en tu alma. Encuentra la paz. Descanse en paz, Juan. ¿Yo? Ven, hablaremos de ello. ¡Cerdo! ¡Y no vuelvan a acercarse a mi casa porque los mataré! ¡Los mataré! ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¡Pregunta a esos cerdos! ¡A esos fuertes y valientes hijos tuyos! ¡A casa, niños! No hay paz en el vecindario desde que tú llegaste. ¡Escándalo y porquería! ¡La maldición de Dios caerá sobre ti! No te enfades, María. Solo son juegos de muchachos. Ah, estos muchachos solo quieren quemar mi casa. Pero los padres... todos están en contra mía. No todos, María. Hay un amigo tuyo hoy en la ciudad. Yo no tengo amigos. Los tienes, María. Jesús, el profeta. Amigo de forajidos, perdonador de pecados. Oye, de acuerdo con él, los pecados de la carne no se comparan con los pecados del alma. ¿Eh? Un hombre siempre perdonará a otro, pero a una mujer... esa es otra historia. Para la mayoría, pero no para él. Nunca vi nada parecido. ¿Lo has visto a menudo? Cuando se viaja comerciando como yo, no se puede evitar. Al dar una vuelta, cruzar una calle, entrar a la taberna, ahí está. Llevo así como un año. ¿De veras no te has topado con él? Yo duermo durante el día, no lo sabes. Perdona, lo olvidé. Pero... grandes multitudes lo siguen por todos lados. A veces tan grandes que tiene que dormir en el campo. No le preocupa comer y beber con ladrones y mujerzuelas. Cualquier basura en la tierra le parece bien. Uno de sus discípulos... como se hacen llamar, es el recaudador de impuestos. Condenado ladrón. Pero ese Jesús, bueno, dice que... lo necesitan los pecadores, no los justos. Así que, ¿ves? Tienes un amigo. ¿Eh?
semana próxima. ¡Vete! Ese es José de Arimatea, uno de los fariseos principales de Jerusalén. ¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida o un codo a su estatura? Por tanto os digo, no os acongojéis tanto por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer y beber? ¿Y con vuestros cuerpos? ¿Y cómo habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Mirad las aves en el cielo. Ellas no siembran, ni siegan, ni allegan el alfolie. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Ah, hombres de poca fe! No os acongojéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojéis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día. Extraordinario. Pero no es llevarlo demasiado lejos. Bueno, de seguro nuestra religión no se opone al trabajo duro y honrado. Mucho de lo que dice ha sido dicho por los profetas. Concuerdo contigo. Pero no podemos saber hasta hablar con él. Frente a frente. ¿Por qué no invitarlo a comer con nosotros? ¿Crees que vendría? Estoy seguro. El hombre así ha de querer discutir sus ideas con personas de amplio criterio. Thank you.
Buen maestro, dime, por favor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ve y vende todas tus posesiones y dadla a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. ¿Vender todo? ¿Todo lo que poseo? ¿Todo por lo que mi padre se ha esclavizado? Todo. No puede servir a dos amos. Dios y dinero. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al reino de Dios. ¿Cómo te llamas, hijo mío? Me llamo Judas Iscariote. Soy un letrado que el Estado encuentra útil. Leo y escribo el hebreo, griego, latín y... traduzco documentos. Este se ha vuelto un país de muchas lenguas. No, nunca he batido cobre. Ni tallado madera, ni... pescado como tus hombres lo hacen, pero... conozco a tus hombres. Mi padre es un constructor próspero que ha dicho, mi hijo jamás ha de tener callos en las manos ni se rinde en el cabello. Mi dinero ha de convertir a mi hijo en un letrado. Mas este letrado solo desea servirte. Pero necesitas a un hombre como yo. Al árbol se le conoce por su fruto. Y quédate con nosotros. Unas escenas de Jesús de Nazaret, tercera parte. ¡Puedo ver él! ¡Puedo ver él! ¡Jesús de Nazaret! ¡Curó a un hombre ciego! ¡Jesús! ¡Jesús de Nazaret! Tu fe te ha salvado. Ve y no peques más.
Los romanos han masacrado cientos de seres inocentes, jóvenes, viejos, vidas cortadas sin piedad, sin juicio. Debemos enfrentar la espada con la espada. Aquellos que maten por la espada también serán muertos por ella. ¡Jerusalén! ¡La ciudad sagrada! ¡Ella que está llena de justicia! ¡Se ha vuelto una meretriz!